Actualmente el INPEC cuenta con promedio de 6.000 trabajadores, ¿ya? Y los puntos básicos que se está pidiendo en esta lucha son el primer punto es un incremento salarial, el segundo punto es la migración automática y por única vez del total a la nueva ley de servicio penitenciario, toda vez que en el presupuesto solamente ha sido considerado 15% para este año, y eso pues es algo que genera la división en los colegas. Y el otro punto es pues la reglamentación de esta ley que se ha dado, ¿no? Que hasta ahora no se viene ejecutando. Y bueno, nuestro pedido está basado en lo que se nos prometió el año pasado a través del ministro de Economía, que nos dijo que a través de un articulado en la sesión del pleno se iba a otorgar a nosotros un incremento salarial vía un congresista. Vía llegó y decimos iba a pedir en el pleno, y nosotros con el apoyo de los demás congresistas íbamos a conseguir ese incremento. Eso fue la promesa del señor Castillo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha cumplido la promesa que nos ha ofrecido? Él nos ofreció que esa se iba a pedir en el pleno, que ya estaba, como se dice, conversado el tema, y nosotros pues nos dedicamos a hablar con los congresistas para conseguir el apoyo de todos ellos. Se consiguió el apoyo, se habló con ellos y el día de la sesión de pleno, el congresista Ayudo Simón no tocó el tema. Y cuando nos apersonamos a pedir una explicación al respecto, él nos indicó que el ministro de Economía le dijo que no tocara el tema. O sea, nos pasearon así, de una forma así, así de vergonzosa. Y todo esto viene de un pedido del mismo presidente Ollanta Humala, que comentó pues que nosotros, que nos tomara en cuenta para un incremento salarial. Pese a la aprobación del señor Mala, a los demás ministros, el ministro de Justicia y todo, y el dinero que se nos iba a dar era un dinero de nuestro presupuesto, que ya con los técnicos mismos del Ministerio de Economía se cuadró el presupuesto para el 2012. Sin embargo, al final se nos dejó de lado. O sea, lo que quiere decir es que dentro del presupuesto del 2012 no se considera el aumento de ustedes. No, no se considera el aumento, a pesar del ofrecimiento. Ahora, tú dices de que... ¿Qué el día de hoy? ¿Y qué piensan hacer a través de No les hagan caso, ¿no? Esta es una primera medida del proceso de lucha que tomamos. Todo esto tiene ¿qué le digo? Se inicia con un paro de 24 horas, luego viene 48 horas, que de no llegar ningún acuerdo, no tener ninguna noticia buena, se va a dar en febrero. Después las 72 y continuamente pues el pago indefinido. Ese pago indefinido. ¿No van a atender, no van a hacer? Sí, sí, si es que no se escucha nuestros requerimientos. Ya, entonces hoy día está planificado que todos nos apersonamos a nuestros lugares de trabajo. Hacer una medida de fuerza acá hasta determinada hora. De ahí apersonamos todos al penal de San Jorge, que es la central de reunión de todos. De ahí dirigirnos al Congreso y buscar pues el apoyo de algunos congresistas que nos están ofreciendo su ayuda. El día de hoy van a atender a las personas que han venido acá, que están haciendo su cola para la visita. Está suspendido todo tipo de trámite, pero está asegurado los servicios básicos, ¿no? Como es alimentación, seguridad y emergencia de salud. La división es de la ley. ¿Qué pasa? Que se aprobó una ley para que todos los servidores nos fijamos bajo esa ley. Pero presupuestalmente solamente para el 2012 se ha aprobado que el 15% ingrese esa ley. Cuando todos los trabajadores penitenciarios, para ingresar, hemos sido seleccionados mediante exámenes, estamos siendo capacitados continuamente.
nuestra escuela, gracias por evaluarnos, si nosotros para ingresar a trabajar en el Instituto Nacional Penitenciario, hemos pasado por una escuela de formación, por exámenes propios para el trabajo que estamos desempeñando. Okay. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Claudio Castillo, de delegado del EPE ANCON 1. Claudio Castillo. Sí. ¡Prenda, peor!